Nietzsche es sinónimo de pelearse con los valores, con la moral, con lo que denominamos verdad. Para Nietzsche, la forma de superar el dolor y las tristezas de este mundo es entender que existe un orden ético creado nada más y nada menos que por seres humanos. Seres humanos capaces de confundirse, de cambiar de opinión, de errar. Humanos, demasiado humanos. Si entendemos que todos los valores que nos rodean no son nada más que creaciones humanas, entonces nos tranquilizaríamos. Comprenderíamos que simplemente estamos en una gran selva y que para sobrevivir en ella debemos mantener a las bestias feroces lo más controladas posible. Esas bestias feroces son los valores que la sociedad y la moral vigente intenta incorporar en nuestras conductas y en nuestros pensamientos. Ahora bien, ese control sobre las bestias implica también convivir con ellas, convivir con ese sentido común de las personas. Si no, seremos expulsados de todos los ámbitos. Y la absoluta soledad nunca es buena. Para lograr todo ese proceso de evolución espiritual, Nietzsche nos ofrece la metáfora de las tres transformaciones. Las transformaciones del espíritu son: un camello que se convierte en león, y de ese león pasa a ser simplemente un niño. Camello porque divagamos por un desierto que desconocemos. Creemos conocerlo, pero lo desconocemos. Vagamos con una pesada carga. Tenemos en nuestras jorobas a la conciencia, a la moral, a los valores vigentes, a la religión. Nos sometemos a todo sin pensar en por qué. Somos obedientes, somos sumisos. Somos creyentes en un Dios. Buscamos la inexistente verdad todo el tiempo. Cumplimos metas, aspiramos a un avance falso. Para Nietzsche, todo este peso que llevamos en esta etapa de camello es la vulgaridad de lo que aprendemos en la vida común, en donde tarifan nuestra validez como humanos de acuerdo a haber alcanzado ciertos objetivos, ciertos logros. Aquí está, para el filósofo, la decadencia. Aprendemos, nos creemos intelectuales por cumplir las reglas de la vida social actual, cuando en realidad el cambio debería ser espiritual. León, porque desde esa perspectiva relatada mutamos al polo opuesto. Somos rebeldes, ansiamos la libertad. Nos desprendemos de la moral y de los principios universales. Decimos adiós a la religión. La discutimos, la despreciamos. El león quiere pelear con el dragón y ganar. Ese dragón son los deberes impuestos. Es lo que los otros quieren de nosotros. Esa vida mentirosamente perfecta, ese trabajo perfecto, esa pareja perfecta. Ese dragón es deber ser y el león es yo quiero. El dragón tiene un poder gigante. Está formado por miles de años de experiencia, de vivencias, de culturas. Y no permitirá que un simple león rebelde lo venza. El león adquiere el gran poder de cuestionar al dragón, de criticarlo, pero le resulta imposible sacarle los ojos de encima. No podemos alejarnos de un día para el otro de la moral existente, de los valores contemporáneos, pero podemos empezar a repensarlos y a buscar una cierta libertad. Eso hace el león. Pero ese león aún tiene un desperfecto. No puede crear valores nuevos, tan solo liberarse de los anteriores. El único capaz de marcar una verdadera diferencia, libre de valores, libre de condicionantes y de toda carga, es el niño o niña. Ellos olvidan, son inocentes, sueltan, dejan ir. ¿Qué mayor libertad de espíritu que la de un niño
para quien todo es un juego y no se toma nada en serio. No pretende cuestiones formales, ni le interesa el valor moral. Se maneja a su modo y busca lo divertido, la felicidad.